Molta gràcies, Ruth. Molta gràcies, Luis Ángel. Iniciant ara un torn de paraula, jo crec que és interessant. Estem a l'inici de tot el que implica la certificació digital. És una molt bona aproximació la que heu fet. I aprofitem per donar paraules a la gent que vulgui saber més. Sí, aquí tenim. I després una anècdota. Perdona, és que no es grava, sí. Torno. Voldria que expliquessis el tema de l'SMS certificat, que has dit que ho comentaries després, i després una anècdota, quan has dit el cas aquest que deies, sobretot que no li demani el mòbil, el perquè no podia demanar el mòbil o què implicaria si demanes el mòbil. Merci. Mira, contesto primer a l'última. Vale. El procediment judicial és molt rígid. El dret és molt rígid. Hi ha tot el processal, el dret processal diu que detrás de uno va el dos i després del dos va el tres. I quan arribes ja a la sala de vistes ja has proposat tota la prova, ja has fet la proposta de prova, ja has presentat. Vols que el dia del judici, que es farà 8 mesos després, vull presentar un certificat digital amb els SMS, vull presentar X. El que no pot ser és que al moment de la vista es tregui el mòbil. Ja, jo l'estava esperant, digo, que lo saque, digo, porque le va a caer la de Dios al jutge, el protesto d'aquells de les pel·lícules, és real. ¿Vale? No només això, sinó que a més, in situ, una prova informàtica o tecnològica, si jo us estava ensenyant el menú de l'iPad, què ens estava ensenyant aquella senyora? Sí, amb tots els respectes de la situació, eh? Podia ser, no és pel tema personal, era per la prova digital, o sigui, per la prova tecnològica. No es pot valorar in situ, en el moment de la vista, el que estic veient en un mòbil. És impossible. Sí? Després, el de l'SMS, això ho fan molt també a l'SMS, a les notificacions administratives. Jo ho faig servir, per això, per les notificacions de sentències, d'aquells que no tinc el domicili o no em contesten, o és impossible. No? Llavors em serveix a mi com per acreditar. Aquests SMS van amb una petita URL com el Twitter, no? Allò que un escurçat. Llavors jo allotjo la sentència en aquest tercer, en aquest prestador de serveis, envio l'SMS amb una adreça escurçada que li arriba al destinatari i que s'hi ha de posar a sobre, llavors descarrega el document. Vale? Jo ja he complert la meva feina. Hi ha prestadors que et garanteixen el moment que tu envies i reps, només, o sigui, jo envio, el client rep, però n'hi ha també que et fan una certificació quan obre el document. Clar que no pots mai saber qui és que està obrint el document. Això és el que té la informàtica, que hi ha un punt de pèrdua d'identitat. Però sí que algú ha llegit aquella sentència. Sí? És això com ho faig servir. Quan hagi entrat, sí, llavors s'acrediten, se t'envien certificacions, diu, SMS, et fan un PDF amb aquesta certificació com la d'acta de navegació, ha sido enviado a tal número. Quan s'ha rebut, su SMS ha sido recibido por tal número. I ha estat obert o no. Llavors, si no, em sembla, en 3 dies t'envien un PDF amb certificació dient que no ha estat obert. Però bueno, jo ja he complert. Sí? He quedat amb el dubte de lo del WhatsApp, no? Vull dir, el problema sembla ser que era de prova perquè et presentes el dia del judici i dius, ei, aquí tinc el meu mòbil, però evidentment el fiscal o qui fos hagués pogut demanar un certificat, no sé, pregunto, a WhatsApp, al proveïdor o alguna cosa per l'estil, o WhatsApp està en Pernambuco i no hi ha manera de demanar-li? Un WhatsApp s'ha de fer, en el moment que es diu aquest procediment ja va a judici, tens 5 dies per contestar, sí? I per proposar la prova. En aquell moment que tu saps que existeix aquell WhatsApp, es demana al jutjat, com que els judicis els assenyalen a 8, 9, 10, 12 mesos vista,
que demanin una acreditació a l'empresa titular del servei WhatsApp perquè faci un... Tot i així, no és tan fàcil, eh? O sigui, ha d'estar molt justificat el fet de... Però bueno, que hi existeixen aplicacions, jo el WhatsApp, recordeu-se, eh? Hi ha aplicacions que te la rebenten, que pots posar el telèfon d'algú i t'estàs descarregant el WhatsApp, això Mossos m'ho han dit, però no és perquè sigui de Mossos, sinó perquè és una aplicació que existeix al mercat. Vale, o sigui que... No, aquesta no, però sabria si sí o si no, almenys per intriga, però no valdria. No, en aquest cas, o si existís una aplicació de certificació digital que em garantís tot el que està entrant, sí? És complicadillo, eh? Però i si no s'ha d'anar a la font, a la casa, a demanar la prova de tot aquell diàleg. No teniu dubtes de la vostra empresa, del vostre lloc de treball, dels vostres fills? Hi ha una aplicació Mega, que és com Dropbox alternatiu, que té 50 gigas, que jo em vaig quedar una mica gelada. Jo havia borrat de fotografies, sí, de la nube, d'iPad, d'iTunes, d'iCloud, que resulta que em descarrego l'aplicació Mega i em sortien fotos de fa un any que jo havia borrat. A més, estava amb un mosso davant, faig així, i em diu, la mateixa que ara vaig fer jo quan me la vaig descarregar, acabes de veure fotos que havies eliminat, oi? I jo dic, ostres, o sigui que és molt delicat el tema de... És molt delicat. Ho elimines? Ho elimines? Mejor no subirlo. Els mossos ja t'ho diuen, lo que no quieres colgar, lo que no quieres que se sepa no lo digas. No lo cuelgues. Sí. Jo als meus clients no els puc dir que m'envien tots els correus certificats perquè no en sabien ni què és. La validesa legal d'un correu que es diu que era zero, jo no puc demanar als meus clients que me'ls enviïn certificat electrònicament perquè potser no saben ni què és un certificat electrònic. No. Per exemple, però tu sí que els pots enviar certificats? Sí, sí. Com... Llavors, sí que et consta. Per exemple, els tickets d'Evidence ho fan com secret, com secret. Només saps tu que són certificats. Els que tu envies sí que tens garantia, si no els has d'explicar tota la història. Però bueno, això depèn de tu i del teu volum de negoci i de lo delicat del teu producte i servei. Clar, depèn de lo que a tu t'interessi. Si a tu per un mail pots tenir per... Jo parlo ja sempre de diners, ja, perquè és el que entén la gent. Si jo t'estic parlant d'un milió d'euros de pèrdues, pues escolta, li dius al teu client que vagi a tal empresa i que s'escarregui a l'aplicació i que te'ls enviï certificats, com fa World Market, que no accepta, és un monstruo de productes i servicios i no accepta cap negociació que no sigui així. No ho sé, que a mi em portes... jo això ho dic perquè per tema fiscalia de menors, els menors es manejan, juguen molt amb Facebook i demés. El moment, el dia que a mi un fiscal, com a prova de càrrec, va demanar internamiento, que es diu als menors, presó per un menor, basant-se en un full de Facebook imprès, aquí vaig dir, però això què és? I el jutge diu, que sí, què? Llavors, que estem jugant amb la vida de les persones. Jo jugo amb la vida de les persones. Vull dir que m'estic jugant anys de presó i l'empresa s'està jugant milions d'euros. Llavors, potser és una tonteria, només el mail, però crec que valdria per molt. No? Penso. No, no, si d'Evidents ja ho conec, però també... Hi ha molts, eh? No, no, jo Evidents, però jo havia enviat un burofax a un operador de telecomunicacions i el signava el seu burata i no arribava enlloc. Clar, no és penal ni res, però... El que competeixen molt, el burofax et costa 25 euros al full, con certificado de contenido, i llavors el que juguen molt també és estalvi de costos. O sigui, assimilar els serveis a burofax. Llavors, igual, per 4 euros fas el mateix que amb 25. Gracias.
una pregunta més. Jo tinc una pregunta. El consell bàsic per a anar ben equipats, a partir d'aquí sortim ben conscienciat que el tema de la certificació digital té aquest punt de seguretat per al que fem. Quin podria ser el consell que, més enllà de la cautela, la prudència que hem de tenir, jo me'n recordo que deies, Gil Stauffer, si esteu interessat en ser community manager, deia en un retuit d'algú que se'n va anar 600 retuit, jo no em vaig poder negar, digo, jo també l'he de fer, he de contribuir, és allò que aquestes tardes, sembla que era una tarda d'un dilluns o un dimarts, que estàs allà mirant coses i de sobte trobes, aquí n'hi ha soroll a la xarxa, es va incendiar la xarxa. Ara tinc el dubte, Ruth, si era una trampa que l'havien fet a Gil Stauffer, podeu mirar Rosita, Rosa Asensio, 130 followers, 130 followers, com explica tot aquest incendi a la xarxa? Podria ser, aquesta cautela no la tenim tot, estem allà, tothom és bo, i podria ser. Va caure de quatre potes el community manager de i no sabeu, tota la sèrie de persones, jo sóc advocat, què és això d'amenaçar a les persones? Una queixa és una queixa. Vostè és el que ha d'anar al jutjat, perquè sí que té responsabilitat de fer aquest tipus d'amenaces a clients. Va ser tot un incendi total, total. D'aquí, i la broma és que aquesta empresa, Gil Stauffer, sí que va traslladar a una persona, al community manager, de seguida, que efectivament l'efecte Barbara Streisand es va produir, va ser totes les ires de la gent, va ser a aquesta empresa. Bé, més enllà de la cautela, més enllà d'aquesta prudència que hem de tenir, hauríem de posar una app, hauríem de contractar aquests serveis, què hem de fer? Què hauríem de fer per tenir aquesta major seguretat? Depèn del que et juguis, depèn del que et juguis. Jo a Gil Stauffer sí que els hi vaig recomanar. Tot aquell timeline, tot el que es va fer, si haguessin tingut l'aplicació, aquell timeline que es va produir, els 600 i pico retuits, blogs i de més, diaris digitals, si haguessin tingut aquesta aplicació, tindrien la prova digital. Ara què? Si no han conservat res, sí? Ara han de fer demanar a Twitter, als Estats Units, que facin una acreditació de tot aquell timeline. Sí? Com acredites? Bueno, tota aquella navegació ja l'haguessin pogut tenir. El community manager jo crec que ni existeix en aquesta empresa, jo ho tinc claríssim. O el becari o la recepcionista. Perquè, i és una empresa que té 105 anys de vida, vull dir que té solera i ha estat una super mala gestió de la seva marca. Llavors, depèn del que et juguis, sí que tindria primer cura en el contingut que pengeu, vale? Crec que no cal dir que estàs a l'aeroport o en biquini a no sé on, bueno, jo no sé, és que ni els amics, jo quedava al bar i no ens ensenyaven fotos en biquini. De fet, la foto de les vacances, les fotos de les vacances era un punyetero conyazo quedar amb algú per veure les fotos, no? Sí? O les de la boda, quita, sí o no? Ara tenim fotos tots els dies, llavors, primer valorar si realment és important el que pengeu, o sigui, per vosaltres, jo no sé en què treballeu i m'és igual. Després, a nivell d'empresa, segons el nivell de pèrdua, heu de tenir un servei informàtic com Déu mana, que tingui una inspecció, una auditoria de com teniu les dades. A nivell jurídic, és que no és només la certificació digital, és un component de diversos que preserven la teva identitat, sí? D'empresa i com a persona. Cal, a Gil Stauffer sí que els hagués anat superbé, que és gravar aquesta navegació, tot el que ha passat al timeline de Twitter, als diaris digitals, tot allò hagués estat una prova. És, el dret penal és una suma d'indicis que porten a una conclusió, no? És una taboca a la certesa. Doncs amb tot això sí que haguessin tingut proves per acreditar aquestes amenaces, aquestes X, no? La caiguda de la marca, X, no sé quines conseqüències més ha tingut això. A nivell seguretat personal, les fotos també van bé per acreditar el que sigui. Bueno, ho heu de valorar. No, yo diría sobre lo que decías,
Yo creo que cuando estamos en la mitad de la ola es difícil saber que estás en la mitad de la ola, pero en este momento llevamos un año y medio, dos años de cambio muy profundo en Internet. Y no es un problema ahora ya de predecir el futuro, porque es una situación que se está dando ahora. O sea, vamos a descubrir muchas cosas en los tiempos estos, sobre qué es lo que se hace con nuestra información. Está apareciendo todo esto ahora del marketing emocional, en el cual trabajando a partir de el reconocimiento del rostro, el reconocimiento de voz y muchos otros datos, se pueden crear perfiles que en principio se dicen que son para el marketing, pero que pueden servir para muchas otras cosas también. Según el trabajo que hizo publicó en el 2010 la OCDE, que es la de los países desarrollados en el mundo, la suplantación de personalidad está superando en ingresos a todo el narcotráfico en el mundo en 2010, y nada indica de que ninguno de los dos hayan bajado el nivel de negocio, sino que sigue subiendo, ¿vale? Estamos viendo y veremos este cambio de actitud en mucha gente, de que no es cierto que el problema de la vigilancia esté relacionado con el terrorismo, sino que es muchísimo más importante todo el problema de la competencia comercial. Patentes, nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones, movimientos de transferencias bancarias, etcétera, que no están vinculadas necesariamente con el terrorismo, pero que sí tiene que ver con la protección de intereses nacionales a partir del movimiento de las empresas, creación de nuevos mercados y cosas por el estilo. En China acaba de aparecer ahora, hace muy poco, ellos tienen el Weibo, que es el equivalente de Twitter, y ahora ha aparecido el WeChat, que es parecido al WhatsApp, pero es diferente porque son comunidades y todos saben quiénes son los que están dentro de las comunidades. Esto es muy interesante, que los chinos hayan sido precisamente los que, cuando digo los chinos, no ha sido el gobierno chino, ha sido Tencent, que es una empresa que está considerada una de las grandes corporaciones en el mundo digital, la que ha puesto esto en marcha, pero lo que ha sorprendido a todos ellos ha sido el crecimiento brutal que esto ha tenido, de gente que se ha ido incluso de Weibo para irse a esta nueva aplicación, donde la gente sabe con quién está. Yo creo que esto es muy interesante porque dentro de todo este tipo de memoria que tenemos de Internet, lo que perdemos de vista es que una parte sustancial de la Internet de la que estamos hablando y de la que hemos hablado los dos y de la que posiblemente está en la cabeza vuestra, es una Internet de 2004. Internet viene funcionando desde hace muchos años, y la explosión de Internet es en 1992 al 94, cuando se pone la web en funcionamiento dentro de Internet, pero ya venía. Ya uno de los libros de referencia de Internet era el libro de Reinhold, escrito en los años 80, donde se decía que en Estados Unidos había más de 80.000 comunidades virtuales. Y las comunidades virtuales, por definición, son lugares donde está gente que tiene algún criterio para acceder a la comunidad virtual. Es decir, aquí vamos a hablar de Messi y no vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Y se habla solamente de Messi y se crea, digamos, el contexto necesario para discutir sobre ese tipo de temáticas. A principios de los 90 hasta el 94-95 aproximadamente, habían plataformas gigantescas de pago a las que se accedían a las comunidades virtuales que habían en esas plataformas. CompuServe, donde había más de 40.000 comunidades virtuales dentro de CompuServe. American Online, donde habían decenas de miles de comunidades virtuales y generaba tantísimos ingresos que fueron y se compraron a Time Warner. Una cosa completamente sorprendente, porque era una empresa que venía de ningún lado, que estaba dentro de Internet, que era una cosa chiquitita, y de repente
tuvo la gran explosión y se compró a Time Warner. O sea, tenemos toda una experiencia de trabajo en Internet, en entornos relativamente seguros, donde la gente produce lo que realmente necesita producir, no está desconectado del resto de Internet, sino que hay un flujo y hay una retroalimentación con respecto a lo que se hace en Internet, pero eso, por alguna razón, lo hemos perdido. Y al perderlo es precisamente donde está el discurso de estas agencias de seguridad que te dicen, vigilamos, esto lo he escuchado entre en el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad entrevistado por Bill Maher en Estados Unidos, se planteó la discusión de si íbamos a investigar a los norteamericanos, que en principio por la Constitución y por el estatuto de la NSA no lo podían hacer, y dijeron, sí, sí, no tenemos que hacer nada, están todos los datos aquí. Y todos los datos que estaban ahí es precisamente todos los datos que han aparecido desde 2004 en adelante, donde han aparecido las grandes plataformas gratuitas, plataformas MySpace, Facebook, LinkedIn, todas estas, y que han creado toda esta nueva cultura emergente. Es una cultura que no tiene ni 10 años, o sea, cuando estamos hablando de ello y nos sentimos que somos hijos de esa cultura, pero es una cultura que no tiene prácticamente todavía recorrido, y no se sabe si la va a tener, porque ya hay agoreros que están diciendo que esto no va a durar nada y que se va a venir abajo de las grandes redes sociales y qué sé yo, no sé si será cierto esto, pero sí es cierto de que en este breve recorrido que hemos hecho nos ocupa todo el tiempo, todo el espacio en la cabeza. Hablamos constantemente de lo que esto para nosotros es hoy día la cultura de nuestra actividad en la red, y hay que decirlo, no es cierto, no es así. En la red hay cientos de millones de comunidades virtuales. Lo que se dice de que en Facebook hay 800 millones de personas es una insignificancia en relación con las comunidades virtuales, por una razón además muy simple, porque cuando tú entras a Internet, desde la primera vez que entras, lo primero que haces es crear comunidades virtuales. Durarán 3 minutos, te juntas con 4 o 5, oye, dame direcciones, dime para dónde voy, y creas comunidades virtuales que tienen un objetivo muy específico de obtener un determinado tipo de información para tener algún tipo de relación con el resto del sustrato tecnológico en el que estás. Y a partir de ahí descubres que hay comunidades virtuales más o menos con vocación de permanencia, otras comunidades virtuales se hacen simplemente para resolver problemas transitorios y efímeros, pero es una forma de trabajar donde la gente tiene una idea de qué es lo que está haciendo. Curiosamente, todo el discurso, digamos, sobre los niños e Internet es en estos 10 años. No había discusión antes de 2004 con respecto, digamos, a qué hacían los niños en Internet y si podían ser acosados sexualmente. El acoso sexual era costosísimo. A mí me acosaron sexualmente montones de veces a través del chat, pero era una cosa, digamos, vámonos a la Martinique, nos pasamos un fin de semana fantástico, una cosa completamente absurda, no tiene nada que ver con lo de ahora. Si hubieran pedido, lógicamente, desnúdate entre la cámara, delante de la cámara de vídeo, digo, perdóname, pero en primer lugar es que no tengo cámara de vídeo, porque no había cámaras de vídeo. Ahora ya vienen incorporadas en todos los dispositivos, ¿vale? Y están conectadas con todas las redes sociales a través de los lugares donde nosotros estamos dados de alta. Lo sorprendente de todo esto que estamos hablando es que ni siquiera en las empresas hay conocimiento de que se puede trabajar de otra manera con Internet. O sea, ahora, hace apenas un año, no llega, salió una noticia en El País de que había una profesora del IES, que es uno de los grandes centros, como sabéis, de la formación para empresas y para negocios, y qué sé yo, de que las empresas deberían tener redes corporativas. O sea, tremendo invento. O sea, ahora piensan que tienen que tener redes corporativas. Las empresas deberían tener
redes de conocimiento en función de los objetivos que quieren conseguir, y tienen que tener a la gente adecuada dentro y fuera de la empresa, da igual, pero sabiendo quiénes son los que hacen, qué es lo que hacen, etcétera. En este momento no. Y cierro con una pequeñísima anécdota de hace unos 6 o 7 meses, en una consultoría que me pidió una empresa. Yo llegué allí ya como el carroñero final, porque habían tenido 4 o 5 consultoras, habían gastado un tremendo pastón para tener una política sobre redes sociales. Entonces, estaba el presidente y 4 directores de la empresa. Cuando empezamos a hablar y le empecé a preguntar cosas, en un momento determinado el presidente me dijo, un señor de unos 70 y tantos años, evidentemente muy puntiagudo, con una gran inteligencia, era una empresa que facturaba arriba de los 60, 70 millones de euros, y con empresas en distintas partes del mundo. Y en un momento determinado de las preguntas, me dijo, ahora me sentiría más cómodo si firmamos un memorándum de confidencialidad, porque estamos entrando en lo que usted llamaría la parte estratégica de la empresa. Y le dije, medio riendo, seguro que lo tiene todo ahí guardado en la caja fuerte, ¿no? Y dijo, sí, efectivamente. Y entonces le saqué un manojo de hojas, se las entregué, le huyó la sangre de la cara, se empezó a poner blanco. Digo, este se va a quedar aquí, pero bueno, y terminó diciendo, ¿quién mierda ha puesto esto en internet? Absolutamente indignado. Los otros 4 directores estaban absolutamente paralizados. Le dije, no hace falta que haga ninguna investigación, esto es muy simple. Cualquiera de la empresa, y usted tiene un montón de trabajadores, un día a las 8 de la noche vino su hijo y le dijo, papá, hay una señora que se llama Soledad que dice que te conocía a ti cuando ibas a los guateques para bailar con Eddie Gourmet y los Panchos. ¿Soledad? Y ha ido a ver y ha visto a Soledad y ha dicho, ¿esto qué es? Y el hijo le ha explicado lo que es. Y 2 meses después había puesto todo su trabajo dentro de la red. ¿Qué es lo que hacía? ¿Con quién hacía? ¿Por qué viajaba? ¿A dónde se iban de vacaciones? Si usted ahora hace la investigación en Facebook, usted tiene un porcentaje de cargos importantes de su empresa, ya no le digo solamente de sus trabajadores, en Facebook. Si yo soy su competencia y entro aquí y hago simplemente un pequeño ejercicio de inteligencia competitiva con usted, yo sé lo que ganan, a dónde van de vacaciones, lo que gastan, cuáles son sus salarios, en qué condición, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le puedo reventar la empresa en 15 o 20 días, bajo 20%, lo que sea que tengo que bajar, y usted tiene entonces un competidor feroz en el mercado. Está pasando todos los días. Hay montones de empresas que no saben qué diablos es lo que ocurre para que de repente pierdan ese filo competitivo que tenían y que de repente se les va. Y no hablo ahora ya de empresas pequeñas, de estas que pueden tener, digamos, un negocio en la calle, estoy hablando de empresas muy grandes, pero no tienen ni idea de lo que significa hoy, no hace 15 años o 10 años, hoy, generar y gestionar la información y el conocimiento de la empresa para lo que quieran conseguir. Y no lo saben las empresas, no lo saben los individuos, los profesionales. O sea, tenemos en este momento un déficit muy grande. Y os lo digo además un poco porque las edades que tenemos todos nosotros son significativas desde ese punto de vista. Todo lo que está saliendo en el último año sobre qué es lo que está pasando en el mundo, las crisis, esto y lo otro, tiene una constante. Estamos en un proceso de cambio parecido al de la revolución industrial, y el problema que tuvo la revolución industrial cuando empezó es que no tenía suficientes trabajadores con las competencias necesarias para llevar adelante lo que en aquel momento se estaba generando como proceso de revolución industrial. Hoy día tenemos un problema muy serio, o sea, no tenemos
en España no solamente, sino en Europa, y Europa lo está pidiendo, tenemos gente preparada con las competencias necesarias para manejarse con las tecnologías de la sociedad de la información, no con las TICs, las tecnologías de información y comunicación, las de la sociedad de la información, estas que estamos hablando, mucho más complejas, donde hay que trabajar con herramientas mucho más complejas también, y donde durante mucho tiempo no vamos a saber exactamente qué es lo que estamos defendiendo, porque no sabemos exactamente tampoco cómo los otros van construyendo nuestras identidades y preparan, digamos, herramientas para lo que sea, para el acoso, para la agresión o para el ataque. Molt bé, moltes gràcies per la exposició ben clara i jo crec que és sensibilitzadora sobre el que es ve damunt. Moltes gràcies i un aplaudiment.